Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores de Noticias de Última Hora. Noticias internacionales de hoy. Medios de Río de Rusia dan despliegue a desplazamientos de unidades de equipos militares de Rusia que van rumbo hacia la frontera ruso-ucraniana. ¿Por qué se habla del inicio del fin del dólar en el 2022? Les tengo detalles en el contenido. Tensión entre Colombia y Venezuela por enfrentamientos de grupos ilegales. Duque y Maduro expresan actuar con contundencia en la frontera colombo-venezolana. Donald Trump en problemas por tema de manipulación y evasión de impuestos en contra de su organización inmobiliaria en Estados Unidos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta nos acompañan con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Aquí está el desarrollo informativo para hoy. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Atención amigos, porque en las últimas horas se ha conocido que decenas de unidades de equipos militares se dirigen hacia la frontera rusa. Un tren con un centenar de unidades de varios vehículos blindados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha dirigido hacia la frontera rusa. La mayor parte de los vehículos blindados son vehículos de combate de infantería BMP-2. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos que se presentan a través de la red, está lejos de ser el único tren con vehículos blindados ucranianos que se ha movido hacia la frontera rusa. Los especialistas de Avia.pro, diario ruso, dicen que los fotogramas que se tomaron en las cercanías de Ilví, por otra parte, es muy destacable que podrían haber llegado vehículos blindados de la vecina Polonia, ya que hay vehículos de combate similares almacenados en este país. Además, se habla de que pudieron haber sido suministradas armas de otros países europeos que previamente adquirieron estos vehículos de combate. Por ejemplo, se habla de que podría estar involucrada Eslovaquia y la República Checa. También se tiene en cuenta que el video fue filmado el 30 de diciembre y se tiene en cuenta la velocidad del movimiento de los trenes con vehículos blindados. Esto significaría que estas armas ya se encuentran en el Donbass, aunque no hay confirmación de estos datos. Los expertos llaman la atención sobre los datos de la OXE, según los cuales Ucrania habría comenzado a concentrar equipos militares cerca de la frontera rusa. Esto no excluiría provocaciones e incluso posibles enfrentamientos, aunque para la fuerzas de Ucrania, esto se convertiría de inmediato en un gran error, ya que la respuesta rusa sería de inmediato. Noticias de hoy. Señoras y señores, en este 2022 estamos viviendo un momento crucial en el mundo y quizás esto determinará un nuevo orden para el planeta. Y es que el trono lo disputan Estados Unidos, que domina la política y economía mundial, pero por otro lado está la potencia del dragón rojo, que silenciosamente se ha ido encaramando a la economía estadounidense. Y por otro lado está también las intenciones de Rusia. En los últimos tiempos el país que dirige Xi Jinping se ha convertido en una fuerte potencia comercial, incluso la han llamado la fábrica del mundo. Y es que por lo regular muchos productos de los que consumimos o de los que compramos tienen que ver con China. Pero a pesar de este panorama de rivalidad a nivel comercial para los Estados Unidos, la potencia norteamericana aún sigue siendo liderada y dominante en el mundo. Y por eso en el mundo muchos países temen cuando se enfurece la élite norteamericana e implanta las sanciones, porque estas pueden llevar incluso literalmente a la quiebra a algún gobierno y cerrarles de paso las puertas para participar en todo lo que se conoce como el comercio internacional. Teniendo esto en cuenta, tenemos que decir que los Estados Unidos, siendo la potencia que domina el mundo, excluyendo a Rusia y a China, el tío Sam también domina el mundo financieramente. Estadísticamente hablando, la moneda norteamericana ha sido la más importante en el mundo en los últimos años. Pero para muchos expertos, si el país de China quiere liderar el mundo con su moneda, el yuan digital, obligatoriamente tendría que quitarle la hegemonía al dólar de Estados Unidos. ¿Será posible en un futuro que la economía de China lidere el mundo y será posible que el dólar pierda su poder? Son preguntas excepcionales que vamos a desarrollar en este contenido de Noticias de Última Hora. Algunos expertos en economía se han atrevido a vaticinar que este año 2022, que estamos iniciando, será el año que dará inicio al fin de la hegemonía de la moneda de Estados Unidos, un reto bastante álgido que tiene por sortear la administración de Joe Biden en este 2022. Pero aún muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué Estados Unidos imprime e imprime dólares y nunca sufre efectos adversos su economía? Lo que hemos podido investigar es que hasta ahora no ha sufrido efectos sustanciales la economía de los Estados Unidos por la repetida impresión de billetes por parte de la reserva, pero esto puede pasar ya a otro nivel y sí, podría haber repercusiones en el futuro. Recordemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial esto dio paso a un nuevo orden mundial y surgiría Estados Unidos como nueva potencia económica del mundo, previendo que la Unión Soviética y el socialismo no llegasen a dominar el planeta. Y la élite norteamericana optaron por usar el dólar como arma de dominio y revolucionando lo que muchos conocen como el status quo mundial luego del acuerdo de Bretton Woods,
firmado entre Estados Unidos y muchos de los países aliados, que permitiría al dólar quedarse como la reserva mundial, ya que con este poder la nación norteamericana, luego de convertirse en potencia económica mundial, ayudaría a reconstruir a Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, teniendo todo el poder para manejar las transacciones financieras en el mundo, algo que nunca otro país tuvo la oportunidad de hacerlo, ya que Estados Unidos era el único que tenía la reserva y el oro mundial. Y luego, la economía de los Estados Unidos fue muy próspera viviendo la época dorada del dólar. Pero esto tendería a cambiar en el año 1971, cuando la economía de los Estados Unidos estaría sufriendo por una inflación descontrolada y por pánico de muchos de los inversionistas que estaban cambiando sus dólares por oro americano. Y según la historia, este movimiento de cambio del dólar por oro era perjudicial para la economía norteamericana. Es así como el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, optó por decreto de prohibir el intercambio de dólares por oro con el argumento de que estaba afectando a la economía de Estados Unidos. Pero después de todo esto, muchos auguraban la debacle para la economía de los Estados Unidos. Incluso muchos vaticinaban que el dólar solo representaba un pedazo de papel. ¿Y pero por qué el dólar, perdiendo el poder de ser intercambiado por oro, aún sigue siendo el líder de la economía mundial? La respuesta es muy simple. Porque es la moneda emitida por el país que domina el mundo financieramente y es la moneda de la nación que tiene uno de los ejércitos más avanzados del mundo. A esto le sumamos las relaciones políticas con los aliados más importantes y la economía más grande del mundo. Y es aquí donde muchos, o más bien los más fuertes inversionistas del mundo, optan por tener sus bienes financieros nominados en dólares. Y todo esto se basa en la confianza de la economía y en su gobierno, el gobierno estadounidense. Pero este panorama podría cambiar en los próximos tiempos y lo que era una confianza total hacia el dólar podría convertirse en una desconfianza. Expertos hablan del inicio del fin del dólar que podría darse en estos tiempos. Uno de los factores que ha acelerado es la pandemia, que ha azotado fuertemente a la economía norteamericana, llevando al gobierno norteamericano a endeudarse para poder cubrir sus necesidades y las familias norteamericanas también poder ayudarlas a través de los bonos. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Muchos de ustedes saben que la Reserva Federal de Norteamérica funciona como una especie de banco principal y ellos son los que tienen el poder sobre el dólar. Y cuando se escucha a través de los medios que la Reserva Federal está imprimiendo billetes es porque han adquirido deudas que se pactan a través de los bonos gubernamentales y estos bonos se comportan como una especie de pagaré, lo cual al hacerse efectiva su emisión la Reserva Federal lo adquiere o los compra e imprime dinero en dólares y en el caso especial del gobierno de Estados Unidos han estado en déficit durante mucho tiempo y esto se deduce en que el gobierno de los Estados Unidos gasta más dinero de lo que él mismo recibe y para poder cubrir ese déficit que tiene el gobierno sencillamente se está endeudando y por eso deben de imprimir muchos dólares para cubrirlos con bonos. Recordemos que las deudas gubernamentales se han disparado desde el 2008 a raíz de las crisis económicas que han existido en el país, pero las cosas se han complicado mucho más porque la Reserva Federal imprimió el 20 y el 25% más de dólares en lo corrido del 2020 y 2021. Expertos aseguran que esta impresión tan alta hace que el dólar de Estados Unidos pierda su valor. Recordemos que el precio de cualquier cosa está determinado por la oferta y la demanda. Y la demanda es la que mantiene el poder del dólar y actualmente se viene una era oscura para la hegemonía del dólar, lo que se deduce en que la confianza está disminuyendo frente a la importancia del dólar. Parte de esta problemática es que en Estados Unidos existe una división política interna. La división que hay entre republicanos y demócratas es bastante apocalíptica. Adicional, tenemos que hablar de eventos como lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, la evacuación fallida de Afganistán de las tropas de Estados Unidos. Solo en este el gobierno de Estados Unidos gastó miles y millones de dólares en Afganistán y que haya sucumbido ante los talibanes siendo uno de los ejércitos más poderosos del planeta, pues esto hace perder un poco la imagen de la economía norteamericana. Todo esto hace parte de las facetas ridículas que está enfrentando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la confianza se ha ido perdiendo respecto al actuar de Norteamérica en el mundo. A esto se le está sumando que el Fondo Nacional de la Riqueza en el país de Rusia anunció que dejaba de utilizar la moneda norteamericana, aunque no tuvo mucha relevancia el anuncio. La reserva cuenta con un valor activo de 185 mil millones de dólares y ellos ya decidieron no utilizar los dólares de Estados Unidos, contrario
a lo que se especula, este capital busca aterrizar en una moneda que podría ser hegemónica mundialmente en los próximos años. Y estamos hablando de el euro, una moneda que se ha venido promoviendo y fortaleciendo en los mercados financieros. Recordemos que en el año 2021, en enero específicamente, se realizó un anuncio al mundo por parte de la Unión Europea que tiene planes para que el euro reemplace al dólar en un futuro, a lo cual el gobierno de Vladimir Putin recibió complacida la noticia y decidió cambiar los dólares por euros. Pero la pregunta que se hacen muchos de nuestros seguidores es que, aún siendo el euro una moneda fuerte, ¿le podría quitar la hegemonía al dólar? Expertos dicen que es un poco prematuro decir que el euro le quita la supremacía al dólar, pero una moneda que sí amenaza con desbancar al dólar y es la moneda local de China. Estamos hablando del yuan digital. Recordemos que China fue la creadora del intercambio de billetes en la historia. Y es de pensar que China también está trabajando para ser líder mundial con su economía. Y es que en el 2019 se viene trabajando con el yuan digital, que estará disponible en los Olímpicos de China para el 2022. Su meta es quitarle la hegemonía al dólar norteamericano y ser la moneda dominante. En China han declarado que todas las transacciones con el Bitcoin son ilegales. Y esto, muchos expertos lo toman como si China estuviera tramando algo muy grande y ven al 2022 como el inicio del fin de la hegemonía del dólar de Estados Unidos. En Norteamérica han advertido que nunca será aceptado el yuan digital y acusan a China de que esto puede ser utilizado para espiar a los estadounidenses. Interesante, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar que nunca nada es para siempre y todo grande tiene que caer. O por lo menos, la historia dice que los imperios siempre han caído. Si tú has visto este video hasta este punto, te pregunto, ¿crees que el dólar puede perder la hegemonía con la moneda yuan digital de China? Espero tus comentarios en la cajita de respuestas del video. Continuamos con la mejor información. Y mucha atención porque nos vamos a ir para la frontera colombo-venezolana. En las últimas horas, el ministro de la Defensa, Diego Molano, rechazó los actos de violencia perpetrados en las últimas horas en el departamento de Arauca. A eso de las 3 de la tarde del 3 de enero se registraron 23 personas que perdieron la vida en la zona rural de los municipios de Tames, Aravena y Fortul, lo cual habría obligado a llevar a cabo un consejo de seguridad en la noche de este lunes en las instalaciones de la Brigada del Ejército Nacional. Molano enfatizó que las caídas provocadas por las confrontaciones entre los grupos criminales de la FARC y del ELN al otro lado de la frontera, dice el funcionario que esto se inició en Venezuela en Los Cañitos, en el municipio de La Victoria, en el estado de Apure, y hubo confrontación entre grupos irregulares, según el ELN, aliado con la Segunda Marquetalia, en guerra con las disidencias de la FARC, Frente Décimo y 28. El jefe de la cartera explica que las disputas son las rentas criminales que dejan en evidencia cómo se cometen actos criminales del otro lado de la frontera para luego afectar la vida y la tranquilidad de los colombianos en Arauca. El ministro de la Defensa destacó el rápido accionar de la Fiscalía, la Policía, para lograr identificar los cuerpos de los caídos. 4 eran de nacionalidad venezolana y de estas se tienen antecedentes judiciales por porte ilegal de armas. Uno de los identificados es alias Freddy El Flaco, cabecilla de las disidencias de la FARC y quien tenía órdenes de captura y secuestro, y otra por tráfico ilegal de armas, apuntó Molano. De igual modo, habrá refuerzo con 300 uniformados en las vías y se ofrece recompensas para dar con la captura de los líderes criminales. De otro lado, la nación venezolana desplegó su fuerza militar y advierte que responderá con contundencia ante la escalada en la violencia en la frontera de Colombia. El gobierno venezolano anunció que va a desplegar militares y responderá con contundencia ante cualquier agresión, luego de que Colombia le acusara de dar protección a los grupos armados ilegales y que estarían relacionados con la caída de 23 personas en varios municipios fronterizos del departamento colombiano del Arauca el fin de semana. Duque fortalecerá la inteligencia y contrainteligencia en el Arauca y ampliará la capacidad de supervisión helicoportada y aerotransportada usando drones para el patrullaje de la zona. El reforzamiento de la vigilancia lo relacionó con el señalamiento sostenido de la supuesta protección de Caracas a grupos ilegales colombianos sin que su gobierno haya presentado pruebas al respecto. Estas acciones, según dijo Duque, tienen objetivo de seguir los puntos que presuntamente operan. El mensaje es claro. Vamos a enfrentarlos como lo hemos venido haciendo hasta ahora con total contundencia en el territorio y estaremos denunciando también la connivencia y la protección que les ha brindado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro a estas estructuras criminales, agregó el mandatario. En sus tweets, el padrino López le preguntó cuáles eran las razones por las que Bogotá acusaba nuevamente a Venezuela de estar detrás de las acciones violentas sin presentar sustento para estas afirmaciones. En el tuit dice lo siguiente el padrino López. Otra vez, Duque, el peor presidente de Colombia, crea fuerzas de élite, envía batallones a la frontera,
ordena operaciones aerotransportadas y despliega drones, mientras emite un panfletario informe para disfrazar una realidad que hoy se hace palpable en Arauca, escribió el titular de la defensa venezolano. En su opinión, seguir señalando a Venezuela de la violencia que se ha extendido por décadas en Colombia no exculpará a la clase política gobernante de ese país, hasta tanto la tortilla se vuelva y la oligarquía colombiana sea sustituida por un gobierno de compromiso social. La tensión que se ha generado entre estas dos naciones tras los enfrentamientos en la zona fronteriza de Venezuela ocurre a 5 días de que se realice la repetición de las elecciones para gobernación del estado de Barinas y a unas 2 horas de Arauquita y fronterizo con Apure. Si bien en 2021 hubo varios hechos de violencia en Arauca, la hostilidad en la zona es de vieja data. En una publicación de la ONG colombiana Crudo Transparente se afirma que allí, al igual que en otras regiones del país, ha existido un grave y prolongado conflicto armado caracterizado por la disputa por el control de las rentas petroleras entre grupos ilegales organizados y redes de corrupción desde los 80. Sin embargo, aunque este sería el fin inicial, el acceso de los recursos naturales es un medio que permite perpetuarse, prosperar y expandirse territorialmente por la zona. De otro lado, nos vamos para Estados Unidos. Muchísima atención porque la oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York citó al expresidente y a sus 2 hijos. Estamos hablando de Ivanka y Donald Jr., citados a declarar como parte de una investigación que lleva 2 años sobre supuesta manipulación de los valores de las propiedades de la organización Trump. La oficina de la Fiscal General Leticia James dijo a los medios que busca la declaración bajo juramento del expresidente y 2 de sus hijos para avanzar en esta investigación que data desde el 2019. Aunque la citación presentada el 1 de diciembre del año pasado, recién este lunes 3 de enero, cuando los abogados de Ivanka y Donald Jr. dijeron que sus clientes no cumplirían con la orden, la noticia se supo. A pesar de los numerosos intentos de retrasar nuestra investigación por parte de la organización Trump, confiamos en que nuestras preguntas serán respondidas y la verdad será descubierta porque nadie está por encima de la ley, dijo una vocera de la oficina Ade Hill. La doctora James acusa a la organización de inflar precios de varias de sus propiedades a la hora de pedir préstamos bancarios y de achicarlos cuando se trata de pagar impuestos. Si bien la investigación de la fiscal es de carácter civil, Breitbart dijo que ella también estuvo involucrada en la investigación criminal llevada a cabo por el fiscal del distrito Cyrus Vance, que antes de dejar su puesto presentó cargos por evasión de impuestos contra el jefe Allen Weisselberg. En declaraciones a la prensa, la abogada del expresidente, la doctora Alina Java, tildó a la fiscal James como una de las peores fiscales generales del país, cuya única motivación es política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano particular al que considera un oponente político. La forma en que se ha armado su oficina a través de esta casa de brujas políticas excede todos los límites de las normas fiscales y viola los derechos constitucionales. Sus acciones son una amenaza para nuestra democracia y pienso hacerla responsable en toda su extensión, declaró la doctora Java. Los argumentos de la representación legal de la organización Trump es que la fiscal general, usando todas las citaciones, está intentando eludir todo el proceso del gran jurado y permitirlo sentaría un peligroso precedente debido a la falta de imparcialidad por la rivalidad política. Recordemos que en diciembre Trump demandó a la fiscal de Nueva York por violar los derechos constitucionales e intentar dañar su carrera política. Trump dijo que trabaja bajo constante presión de los demócratas estando al mando Joe Biden en Estados Unidos. Llegamos a la parte final de nuestro video, amigos seguidores de nuestro canal Noticias de Última Hora. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriba al canal, a que active la campanita roja de notificaciones. Y si a ustedes les gusta este contenido, nos acompañen con la manito arriba y nos deje su comentario en la cajita de respuesta. Gracias, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.